Justo estoy por terminar el calentamiento para empezar con la nueva rutina de hoy. Hoy, como puedes ver, nos vamos a enfocar en tracción. Hoy va a ser día de dominadas, así que vamos a ponerle bueno el día de hoy. El calentamiento específico para dominadas te dejo en la descripción del video. Te voy a dejar una rutina de calentamiento específico para pull-ups que te recomendaría ver después de este video o antes de este video, para que lo importante es que los veas antes de tus entrenamientos, para que sepas cómo calentar correctamente para reducir el riesgo de lesiones. Te dejo links sobre calentamientos generales y uno específico que justamente seguro debo haber subido antes de esta rutina. Bien, así que vamos a comenzar con el entrenamiento de hoy. Vamos con la primera serie y ejercicio de hoy. Voy a intentar hacer one arm pull-ups o dominadas a un brazo. Con este brazo a veces me sale una y con este brazo todavía está un poco más débil, no llega ni a la mitad. Así que voy a intentar hacer sin ayuda con un lado. Y con el otro lado me voy a apoyar un poco con la misma columna de la barra para tratar de hacerla. Si no me sale con ninguno de los dos brazos, lo haré los dos con ayuda, pues. Vamos a probar. Vamos. Sí. Me moví un poco, pero se pudo. Bien. Este estoy seguro que no me sale sin ayuda, así que vamos a darle. Bien. Vamos a hacer cuatro series, ya llevamos una, sería cuatro series de una repetición. Vamos con la serie número 2 de dominadas a un brazo. Me motivé porque me salió con este brazo. Así que se puede. Vamos. Trato de bajar un poco controlado. Lo que no puedo controlar es el giro, pero bueno. Ahora viene con el otro brazo. Con ayuda. Bien. Cuando te ayudas, para hacer ejercicios a un brazo, en este ejemplo, debes tú mismo ser consciente y tratar de mantener la misma ayuda o fuerza que haces con el otro brazo para hacer el ejercicio. La idea es no tratar de hacer
trampa, ayudándote más de lo que tú sabes que puedes. Así que en esta parte del entrenamiento depende mucho de ti, de que te sepas graduar o controlar, de no hacer una fuerza excesiva para ayudarte y para sacarle el mayor provecho de lo que puede hacer el brazo que en verdad estás tratando de fortalecer. Vamos a descansar y venimos con la otra. Momento del tercer, la tercera serie. Estoy tratando de descansar entre 3 a 5 minutos, por si acaso te lo estabas preguntando. Bien. Ahí vamos. No llegué tan, creo que casi rocé. El próximo creo que lo voy a hacer con ayuda. Tercera serie. Este obviamente ya lo estoy haciendo con ayuda desde el inicio, pero en este ya me cansé un poco, así que creo que la última serie la voy a hacer con ayuda para llegar al rango completo. Ahora vamos con la última serie, serie 4. Así que me tengo que ayudar un poco con el brazo, con este, así que vamos a poner el brazo por acá, en la columna. Bien. Vamos. Una. Bien. Y ahora la otra. Lento, lento. Bien. Ya estamos con el primer ejercicio. 4 series. Vamos a descansar un poco. Esta cuestión de fondos la usé ayer y ahora me está molestando un poco acá. Ocupa bastante espacio en el rack y como no la voy a usar hoy, la voy a sacar. Para que no me moleste, la voy a dejar, por acá atrás. Bien. Listo. Como tengo este rack con las dos barras acá, voy a tratar de hacer otro ejercicio diferente, que son, mi idea es tratar de hacer un muscle up hasta arriba en algún futuro, pero por ahora voy a practicar unas dominadas explosivas sujetando la barra doble. Vamos a ver hasta dónde llego. Tres. Uno. Cuatro. Bien. No es mucho, pero es un inicio. Así que
No hay que exagerar, sino empezar poco a poco como puedes y gradualmente ir progresando. Hay tiempo para eso. Vamos con la serie número 2. Estas las voy a llamar pull-ups explosivas con agarre doble o con barra doble. Vamos a ver. Bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Voy a ver el video a ver si subo un poco o no. Tan difíciles. Ahora voy con la serie número 3. Creo que están saliendo decentes, así que falta una y después el último ejercicio. Momento de la serie 4 para terminar. Cuatro. Bien. Subieron. Bueno, es que lo difícil es tratar de rápidamente llegar más arriba. Y después que terminas, no te sientes tan cansado, pero mientras haces el esfuerzo, sí. Bien, ya terminamos este ejercicio. Van dos. Ya venimos con el tercer ejercicio, que creo que va a ser dominadas, pero chin-ups, intentar hacer series de 15, esa es como la meta del día de hoy. Cuatro series de 15, vamos a ver. Vamos a darle con la primera serie de chin-ups, a ver cómo estoy hoy. Voy a hacer el agarre abierto hoy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Bien, salieron 15 reps en chin-ups con movimiento sin parar. En esta ocasión no hice bajadas lentas, sí controlado porque no me muevo tanto, pero sí las hago, estas sí son sin parar. Bien. Voy con la serie 2 de chin-ups. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí me moví un poco, pero salieron relativamente bien. Faltan dos series y
terminamos por hoy. Vamos con la serie 3. Siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uf. Bien, se pudo la tercera serie. Mi consejo o reflexión de hoy es que, si bien es difícil o muy difícil progresar ya sea lento o rápido, sin la ayuda de estar usando suplementaciones ilegales, drogas, etcétera, para mejorar tu desempeño físico, recomiendo y vale la pena entrenar de manera natural. Sé que lleva su tiempo, años, décadas de entrenamiento, pero rinde frutos, te da una satisfacción que no vas a conseguir de otra manera. No sucumbas ante el factor redes sociales que está actualmente, donde los chicos en un año quieren ya verse como si tuvieran 15 años entrenando, solo para ganar algunos seguidores o algún sponsor de una marca. Miren, a la larga, hasta las mismas personas que caen en eso terminan diciendo que no vale la pena, solo por algunos minutos de fama. Lo mejor es tú mismo ser capaz de comprometerte, entrenar, llevar planificaciones adecuadas, ser constante, y eso es lo que te va a hacer un verdadero ganador. Bueno, esa es mi reflexión del día. Vamos con la cuarta y última serie. Creo que va a salir un poco espantosa, pero ya estoy cansado y quizás si descansara unos minutos más me saliera mejor, pero ya llega un momento en que ya es hora de terminarlas. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, faltan 3, 13, vamos, toma. Bueno. Una más por el castigo, así que son tres. Uno, dos, tres. Esta fue para el olvido, hasta con patadas. Bueno, ahí me llevo toda la vergüenza, pero bien. Se terminó el tercer ejercicio y ya terminamos la rutina de hoy. Así que los dejo. Recuerden suscribirse, compartir esta rutina. Si les gustó, dejen un like y sus comentarios. Hagan las preguntas que quieran. Y ahí trato de responderle a todos. Bien, sigan motivados y mueven los límites.